Lo que nos trae hoy a San Rafael son los Juegos Nacionales Evita, la participación de la delegación de Mendoza, que son 850 participantes, tanto discapacitados como convencionales. Nos vamos todos a Mar del Plata a participar de los Juegos Nacionales Evita. Traemos la indumentaria de tiempo libre. La ropa deportiva se les da directamente en los lugares de juego, que es con la que participan representando a la provincia. Y esta es la ropa de tiempo libre, donde todos vamos exactamente iguales, vestidos, representando a la provincia. La verdad que si nos paramos desde que yo soy directora de Deporte Social, me importa la participación, la inclusión y sobre todo me importa de que todos tengan la posibilidad de estar y de participar de los Juegos Nacionales de Evita, que realmente son una experiencia inolvidable. Y de ahí en más, si tenemos medalla, obviamente que es mucho mejor. Exactamente, nosotros salimos el sábado 5 de octubre y regresamos el 12. Y los juegos son entre el 6 y el 11 en la ciudad de Mar del Plata, donde seremos aproximadamente 20.000 personas de todas las provincias de la Argentina. Estos 80 sanrafaelinos jóvenes que van a viajar a Mar del Plata a participar de los Juegos Nacionales Evita y compartir con jóvenes del resto del país. Esto que decía Vivi, ¿no? Tener la posibilidad de participar en condiciones de inclusión, de que vayan todos iguales e identificados como sanrafaelinos y como mendocinos, representando a nuestra provincia y participando de algo tan importante que les da la posibilidad de compartir con otros jóvenes, de vivir la experiencia, de participar justamente, que es lo importante en realidad, que el deporte sea parte de un crecimiento saludable y de un crecimiento con inclusión, que es lo que buscamos para nuestros jóvenes. El deporte, la educación y la salud son los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra sociedad. Si nuestros jóvenes no tienen un deporte con inclusión, y en este caso así es, porque no van a participar en categorías profesionales, discapacitados, tanto mujeres como hombres, y esto significa justamente que hay igualdad de oportunidades y que se está trabajando en esto, se va a seguir trabajando en el mismo sentido, y es lo que realmente genera este achicamiento de las brechas de inequidad y la posibilidad de que desde jóvenes, desde pequeños, tengan mayores oportunidades de desarrollarse y de crecer en condiciones de igualdad, y que esto genere a su vez un mayor progreso desde jóvenes y proyectándose hacia la adultez, y esto tiene su impacto social en la comunidad misma. Entonces, bueno, creo que es muy importante, que es una herramienta en la que el Estado tiene que fortalecerse.